Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy vamos con Lesh. Este héroe está muy fuerte en la línea del medio. Lo juegan mucho. Su progresión de ítems es muy simple. Van por Bloodstone y Kaya. Y con eso hacen mucho daño y aguantan demasiado. Bloodstone ya no te cura mana, solamente te cura vida. Pero el motivo por el cual siguen sacando el ítem es porque Bloodstone ahora se arma con las partes, con una parte que te da mana. Así que te da regeneración de mana, está buenazo. Está bueno. O sea, Lesh es un buen tanque. Si es que le armas los ítems indicados. Y puede hacer mucho en la partida, ¿no? Pero tienes que saber cuidarte mucho al inicio. Al inicio es un tanto vulnerable. Tiene poco daño base. Y es muy débil. Poco daño base y es muy débil. Vamos a quitar esto. Oh, no. All right, get ready. Cruelly so. Para que se esfuercen, ¿ya? Slark y Witch Doctor o Slark y Yakiro. Slark no spamea tanta magia, pero estos dos sí. Así que vamos así. Muchos stats. Tengo. Stats importantes para poder tener un buen Lassie. Tengo Zeus en la línea del medio y Urnero. Mi héroe no arma peleas, pero puedo armar peleas si es que soy lo suficientemente tanque. Y en este juego hay un Kunkka y un Pug. Creo que sí puedo hacer la build de Bloodstone. Porque tengo un Oracle. Este héroe, en teoría, debería de ultearme a mí. Porque yo voy a jugar adelante. En teoría. Ustedes saben de que a la hora de la hora no es seguro tu aliado te ayude. Ni siquiera es seguro de que jueguen bien. Estamos en medalla divine. Esperemos cumplan bien su función, ¿no? Hasta el momento van bien. Shaker con bota y todo. No llega mi stuncito. A ver. Mira, compra un talismán para el last hit. ¿Quién te compra una arcane boot para el mana? The Storm está bueno. La tercera habilidad también está buena. Hablemos agro para que el creep esté más cerca a nosotros. Y si es que es difícil llevarse el creep, simplemente estoneamos. Muy bien, no denegaron el creep. Y acá tampoco. Esto a mí me conviene muchísimo. Porque si el enemigo no te deniega el creep, no te está presionando como debería, ¿no? No te corta experiencia para nada. Tengo que equilibrar esta línea, trayendo estos creeps hacia el mago. Y simplemente es denegar porque no tenemos como que muy... una fase de líneas muy fuerte, ¿no? El Yakiro es un support fuerte. Tiene mucha vida, mucho daño. Tomarse las cosas con calma. El nivel 3 creo que es nuestro fuerte. Tenemos el talismán. Muy bien, desgastamos. Ah, supérate un momento. Este enfermo tiene 6 tangos. Voy a traerme otros tanguitos más. Tú puedes hacer dos cosas. O juegas dando más puntos a tu tercera habilidad. O juegas dándole más puntos a tu segunda. Tú ve qué necesitas para ganar la línea. Yo en este caso creo que me gusta jugar más con 2 puntos en la segunda habilidad al nivel 3. Para más daño, yo quiero medio tanque, sí, jugaré de esta manera. Tú supongo que tendrás tu manera de jugar tu línea. Pero la habilidad que no debes mejorar es la primera. Máximo 2 puntos para la línea.
Es un poco complicado acertar de esta habilidad. La tercera es mejor contra enemigos de distancia y la segunda es mejor contra enemigos melee. Por el daño de las explosiones. Así te lo resumo. Contra Lidias, contra dos enemigos de distancia, métele dos puntos tercera y no juegues con segunda, ¿no? En la línea, obviamente. Pero como es una línea equilibrada, dos puntos en la segunda está bueno. Este stun es para farmear lo mejor que podamos. Muy bien. Ya el sapito salta porque es un sapito. El loto ni cuenta se han dado de que este ítem existe. Yo sí me doy cuenta y lo tomo. Esto me da ventaja sobre el enemigo y estamos cerca de nuestro nivel 3. Centauro para mí. Mi objetivo es más este sátiro grande. Ajá, muy bien, me llevé dos buenos hits de buenos niveles. Vamos a bajar un Iron Branch más porque viene mi bota. Siempre tomando en cuenta los last hits, ¿no? Tener un buen last hit, llevarse buena cantidad de creeps. El enemigo no tiene muchos creeps, puedo agredirlo un poquito. Tengo 10 cargas de magic y tengo buena cantidad de creeps. Paciencia, paciencia. Stun para Slark. Muy bien. El Yakiro claramente es un pésimo support porque se fue a curar a la base con un TP. Hay mejores formas de hacer las cosas en la línea. ¿Me conviene más la tercera o la primera en esta partida? No estoy seguro, la verdad. Que no tengo tanto mana, puedo jugar con full primera. Aunque la tercera me ayuda a acomodar un poco mejor el stun, porque me da un poco de slow. Oh, Iron Branch. Mejor con la primera. Porque tengo un Earthshaker que digamos que con su fisura puede habilitar mi stun, ¿no? Arcane Boots. Y ahora jugamos Magic One. Vamos de frente por las partes de Bloodstone. Este ítem me va a servir mucho porque como offlaner busco ser tanque. Para ser tanque necesito vida o resistencia mágica o física. Entonces las partes de la Bloodstone me dan mucha vida. Puedo utilizarlas para aguantar el daño, ¿no? Aquí deberíamos ir por Slark o molestarlo. Molestadita nada más porque tenemos Arcane Wood. Muy bien, mejoramos la segunda. Ya, aquí hay otro detalle. Con estos sitios estamos bien en la línea, pero hay un Puck en la línea del medio. Ese ya aquí no debería de morir. El Puck hace daño mágico. Entonces, las Raindrops me servirían mucho contra el Puck. Una curita grande. Ya estoy muerto. Pero me lo voy a llevar conmigo a la tumba. Ay, no, no quedó. Está bien. La canchita queda cuando mi héroe muere. Muy bien, estas raindrops te van a servir contra el Puck porque el Puck hace daño mágico. Ya tengo todos los ítems básicos que necesito. Mi nivel fuerte para ejercer presión en la línea y en el juego y para crecer en la partida es el nivel 6. Así que mientras tanto, juguemos con calma. Nuevamente el loto está disponible. Voy por el loto, me da la oportunidad. Me da mucha ventaja. Y ahora como que hemos jalado mucha marca y mucha presión sobre nuestro héroe, tomémonos las cosas con calma. Uso más que nada la segunda habilidad para empujar la línea. Para sacar mi nivel 6 cuanto antes. Ah, minuto 7 en forma de experiencia, el Earthshaker ni siquiera se ha percatado de ese detalle.
Lo bueno es que me voy a quedar solito y voy a ganar mi nivel 6. Este es mi momento. Vamos a hacer bien las cosas y vamos a infiltrarnos. El Slark está a nivel 5, no es rival para mí. TP de Witch Doctor, hay que largarnos de aquí. Aquí puedo voltear a pelear, porque mi Shaker está conmigo. Muy bien, vámonos para atrás. Mira, justo saqué para mi Vitality. Este ítem me beneficia mucho, buena cantidad de vida. Vamos a pushear la línea. Voy a seguir dejando el courier acá porque voy a hacer otras compras. Muerto. Vamos aprovechando la ventaja del nivel 6. El nivel 6 es brutal. También la ganancia de los lotos nos ayuda mucho a seguir presionando esta línea. Porque es un ítem que te cura vida y mana. Es demasiada ventaja para la línea. Aquí en esta medalla cochina de Divine, la gente ignora completamente estos detalles. Pero en Immortal la gente prioriza mucho esto. Todo está bajo control, solo hay que seguir farmeando. Y la mejor forma de farmear es stackear. Ay, ni mierda, pestaquear. Ok, sigamos farmeando. Voy a comprar esta Point Booster. Slar nivel 5, no pasa nada. Y lo puedo matar, ¿eh? Tino Tuchero, el Yakiro. Y mi causa, el Shaker, me bloquea a mí. Excelente. Rotación de Fug. Prendamos el ulti. Es todo lo que tengo. ¡Ah! Un baile sabroso. ¡Ah! Chatuba. Tiene Warakao, que chucha, huevón. Es imposible que me haya visto así tan fácil. No importa, compramos esto. Hacemos esto. Está bien, está bien. Solo es presionar y farmear, nada más. Hemos jalado marca del héroe del enemigo del medio. Y como les dije, las raindrops me han servido mucho para luchar contra este pu. Dejemos todavía el courier acá. No me voy a mover de aquí. Yo voy a seguir farmeando mi Bloodstone. Muy bien. Unka nivel 7. No tiene absolutamente nada. Ojalá llegue a ser un stack. Bien, un stack sí. No es un gran stack, pero sirve. Muy bien. Por si acaso, Slark no es un héroe fácil de matar. Lo que sí es fácil es esta tier 1 que está muy débil. Puedo infiltrarme y matar. Pero el Puck está por acá y el Wicho también. Vamos a hacer una jugadita. Ojalá no salga. Es muy peligroso. No, no, me largo. Es que el Witch Doctor tiene nivel 6 y con su nivel 6 me pueden castigar. Porque es mucho daño. Este está equivocado, no me va a matar. Tendría yo que estar muy cerca, ¿no? Y yo me estoy cuidando mucho. No me acerco tanto para que no me maten con su combito de ulti de Pug y ulti de Witch Doctor con maldición, ¿no? Esto está bueno. Mi segunda habilidad es daño puro, así que puedo llevarme esto. Oh,
Los talentos apestan al inicio, no me sirve nada. El talento 15 puede ser para el de daño. Como pueden ver, me falta regeneración de vida, así que voy por esta máscara de vudú para tener Spell Life Steal. El medio creo que puede caer con simplemente ir y usar la segunda, porque ahora tengo aliados que pueden cubrirme y ayudarme. Oracle es muy importante para mí porque este héroe va a evitar que me maten, ¿no? Solamente tengo que estar cerca de él y que él use su ultimate en mí. Con esto estoy bien. Ok, ahora enfoquémonos en la Bloodstone. Estos neutrales dan poquito oro, no me interesan. Tenemos Bloodstone como siguiente ítem, es Kaya para hacer más daño. Y con eso ya estaríamos bien. Vamos a pelear porque el chiste es que peleemos con estos ítems que nos dan vida. Oracle no tiene ulti por si acaso. Yo soy la muralla, ¿ok? Han gastado muchos recursos, puedo matar. Y si no puedo matar, pues me quedo farmeando sus campamentos, porque ellos no pueden matarme. ¡Ay, mierda! Engañé, papu. ¡Auxilio, Oracle! Gracias. Uy. Suficiente, creo, ¿ah? Vamos a calmarnos un poquito. El Shaker tiene daga y eco. Ok, eso es bueno. Voy adelante. Snar está presionando mi tier 1, no debería permitir esto. Vamos por este ítem. Bien. Hice una pequeña defensa nada más, ¿no? Voy a volver con mi gente ahorita. Una pushadita más y vuelvo con ellos. Vamos a curarnos. Curamos el ultimate. No me importa esa catapulta porque demoro mucho en matarla. Quiero ir con mi gente. Me necesitan. Ya se murieron ya. Yo soy. Yo los puedo matar a todos ahorita. Estoy haciendo el huevón nomás, que solamente soy una copia, pero en verdad soy el verdadero punto. Yo puedo matar acá, aunque este tiene mallas. Buena. Pero no le sirve si no activa las mallas. Buena. Kaya, amplificación de Spell Life Steal y también amplificación de hechizos. Así que combina muy bien con mi héroe. Un stackcito acá, no viene nada mal. Hay un ítem muy interesante en esta partida, el cual puedo comprar, y es Eternal Shroud. Tienen bastante daño mágico por el Puck. Oye esto. Vitality.
Y vamos a seguir jugando adelante, ¿no? Tengo la segunda habilidad. Ay. Oracle, pues gracias. A su madre. Pasa causa. ¿Ah? Yo les dije, solo necesito mi Oracle. Yo me pongo adelante, ellos lanzan sus poderes, Oracle contrainicia y volteamos la pelea fácilmente, sin la necesidad de tener un iniciador. Solo usando un contrainiciador. Voy a hacer un poco de presión aprovechando de que están muertos. No pasa nada, nunca sale en 2 segundos. Ay, Oracle, a tu madre, no, si pasa. A su madre. Eso fue peligroso, casi la cago. Pero puedo seguir presionando. The middle tower is down. To the fight. Got him on the ropes now. No. Dejen a mi Zeus. Talento, esto, daños de tormenta eléctrica. Atacamos a un crit para quitarnos el agro. No tienen cómo matarnos. Son las huevas esas causitas, ¿sabes, loco? Tengo a mi Earthshaker conmigo, él va a cortar tu combo. Y mi Oracle está que me cura y me cura todo el tiempo. Eternal Shroud por todo el daño mágico. Y Akiro, Pup, Punka, Wish Doctor. Mucho daño mágico. Eso no hace nada, solo me voy un poco más acostado y estoy. El Oracle tiene ulti por si acaso. Oracle, gracias. Acá me curo con Bloodstone, volteamos pelea. No voy a morir ni cagando. Con Eternal Shroud menos todavía. Talento radio para mi primera habilidad es mejor que el talento de mana. Este héroe es muy divertido, pero en buenas manos. Ya tengo todo lo que necesito para aguantar. No necesito nada más. Y a mi Oracle. No pasa nada. No pasa nada. Mira esta magia. No duele por el Eternal Shroud. Vamos a su fuente, ¿eh? A ver qué pasa. Hola. Ay, mierda. Madre, ahora con imbécil. Ni su segundo me han puesto. Ah, qué chucha, pero mi culpa, mi culpa. A ver. A ver. Ah. A ver. Uno, dos. Muerto. That's five, baby. Es más difícil lo que creen pelear contra cinco héroes al mismo tiempo. Se le quemó la chimba al Juggernaut. No supo qué hacer. Yo tampoco, porque pensé que no era conmigo voltear, pero no me fijé que no tenía ultimate en ese momento.
Yo te voy a mostrar cómo se hace. No, la firme me van a matar porque Witch Doctor es muy bueno contra tanques. El Maledict hace mucho daño. Es mala idea ir a pelear contra todos ellos. Oye, puedo hacer una combinación acá. ¿Cómo era? Ah, no, es con lente. Ah, no, olvídalo. Pensé que se mezclaba el Ghost Scepter con Kaya. Vamos a acabar con las esperanzas que les quedan por ganar este juego. Oracle, check. Ulti, check. Defendemos a nuestro Oracle porque el Puck sabe que tiene que matar al Oracle. Se ha dado cuenta muy tarde, pero ya lo sabe. Haces mierda. ¡Oracle! ¡Concha tu madre! ¡A la mierda! Ya no quiero jugar. Vamos, mira, a acabar el juego. No get a big head about it, but your structures are fortified. Such disorder. Yes. End of the road for their top barrier. Ese Shaker hizo la del Macaris. Si se dan cuenta, yo con mi Immortal tengo mucha ventaja sobre enemigos de menor nivel, ya que yo entiendo bien todos los pros y contras de mi juego. Ellos no. Yo ya lo sé. Ellos no. Por ahí yo ya saco ventaja. Yo sé, por ejemplo, que solo debo jugar con el Oracle. Lash con Oracle es un combo muy clásico. Yo juego adelante, él juega atrás, saco Bloodstone, él me cubre, yo le tanqueo. Soy un tanque de mucho daño. Sé que Lesh no está hecho para iniciar peleas. Pero sé que Lesh puede sacar Bloodstone y jugar adelante. Y de esa forma ordenamos la pelea. No tienen héroes para volarme. Así que es fácil para mí lidiar contra esta clase de daño. No es un daño tan elevado. Con Bloodstone suficiente. Sé que la Kaya amplifica el Spell Life Steal de la Bloodstone. Sé que Kaya amplifica mis habilidades. Y eso está más que bien. No necesito hacer Kaya en Sanj o nada o algo. Kaya es suficiente. Y también sé que esto es magia, magia, magia y magia. 4 horas de magia y Tether Shroud. No necesito BKB en este juego. Entonces, es saber jugar con cabeza. No es jugar por jugar. Tienes que jugar con mucha cabeza. Por ejemplo, Slark era un... Este juego era excelente para un Mage Slayer. Porque si él me tocaba nada más, bajaba considerablemente mi daño mágico. Pero como estos juegan por jugar, sacan ítems en el mismo orden siempre. Y eso te puede servir, pero en medallas bajas. Eso no te va a servir en medallas altas. Y cuando te enfrentes en algún momento a alguien que juega mejor, puta causita, jugar por jugar no te va a ayudar. Tienes que saber adaptarte al juego. Tienes que saber qué opciones de ítems tienes. Porque existen muchos ítems, ¿ok? Muchas combinaciones. Pero tienes que saber cuáles son para ti. O para mejor dicho, ¿cuáles son para cada héroe y qué opciones tienes? Porque hay muchas opciones de ítems, hay muchas builds. Es bueno que entiendas sus opciones para intentar y aprender a jugar un poco más con criterio. Y no en modo automático. Sí, creo que no necesitamos jugar una más. Para mí esto es más que suficiente. Bastante fácil jugar este héroe. Solamente entiende que hasta que tú no tengas Bloodstone, no te recomiendo que te muevas mucho de tu línea. Cuando ya lo tengas, intenta moverte más en la línea. Porque si no eres fácil de matar, es muy débil. Y si no le sacas los ítems que necesita, te van a matar y vas a ser muy fácil de matar en todo el juego y vas a terminar fideando. Este es un héroe no clásico, así que tienes que jugarlo con mucho criterio y con mucha cabeza. Eso es todo. Espero les haya gustado este turbazo con Lesh en la offlane. Una partida bastante simple.
un equipo enemigo muy tonto. Slark sin Mage Slayer en este juego contra Zeus y Lesh es un juegazo de Mage Slayer. Wish Doctor posición 4 es una porquería, no sirve como posición 4. El Yakiro posición 5 estuvo ok, pero hay mejores ítems contra la magia. Una Glimmer viene bien, jugar dos Glimmers viene bien, jugar Pipa viene bien, pero no piensan. Solo juegan por jugar y se dejan llevar por sus emociones, más no por su criterio. Y sacan ítems para ellos. Punka con un cinturón de fuerza, no sé qué iba a comprar con esto y lo que iba a comprar está mal. Mayas está bueno, el problema es el tiempo, ¿no? Las mayas son un buen ítem contra el Ash, pero al minuto 17 o 16 no está bien. Esto se saca al 10, al 8, al 12, pero al 16 malísimo. Es mejor optar por otra progresión de ítems. El Puck, digamos que estuvo decente. La tuvo muy difícil. Mi equipo jugó muy bien, sacaron los ítems indicados, me gustó mucho cómo jugaron cada uno de ellos. Y estuvo todo bien. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.